No se puede hablar de la edición de Copa Primera 2020 sin antes mencionar lo sucedido en la final de su edición 2019, donde en la última jugada del partido, al minuto 120 del segundo tiempo extra, mientras el árbitro Miller López sostenía la tarjeta amarilla que había decidido sacar al arquero Gradilla de Dirian Hen, recibió un llamado externo que le indicó que debía expulsarlo en lugar de amonestarlo. El árbitro central acató el llamado y expulsó injustamente al portero de Dirian Hen, dejándolo en una evidente desventaja competitiva a segundos de los tiros de penal. En esta situación, el capitán y defensor Erik Téllez tuvo que improvisarse como arquero en una tanda de penales en la que Managua se terminó imponiendo de manera más que polémica. Pero como alguna vez dijo Marcelo Bielsa, acepten la injusticia, traguen veneno, que al final todo se equilibra. Y así fue. El fútbol se equilibraría y le daría revancha al decano del fútbol nicaragüense, y este es su camino a la gloria. El camino a la gloria comenzó el 12 de marzo del año 2020 en esta cancha de FARM Estelí por 16avos de final, donde Dirian Hen se impuso 1-2 ante el FC Estelí con goles de Danilo Zúñiga y Tulio López. En el juego de vuelta, Dirian Hen golearía a su rival 4-2, con anotaciones de Erik Téllez, Bernardo Loureiro, David Jarquín y Álvaro Hernández. El 4 de marzo, por octavos de final, Dirian Hen visitaría por primera vez en su historia la ciudad de Río Blanco, donde golearía al equipo local 1-4, con un hat-trick de Bernardo Loureiro y un gol de Álvaro Hernández. En el partido de vuelta ante Río Blanco, Dirian Hen se impondría por un marcador de 3-2, con anotaciones de Luis Coronel, Jason Coronel y Bernardo Loureiro, clasificando a la siguiente ronda por un global de 7-3. En la ronda de cuartos de final, Dirian Hen se cruzaría con el Real Estelí, el cual se impondría por la mínima diferencia en el partido de ida. No obstante, Dirian Hen remontaría en su propia casa, ganando 2-0 en la ciudad de Diriamba, clasificándose así a una nueva semifinal de Copa. En la ronda de semifinales, Dirian Hen se enfrentaría al ART Jalapa, el cual marchaba de manera invicta en la temporada con una de las mejores defensivas del país. La eliminatoria se abriría en Diriamba y se cerraría en la ciudad fronteriza, factor por lo que muchos daban por eliminados al cacique. Pero Dirian Hen supo imponerse en ambos partidos. En la ida, 2-1, con goles de Alexis Ramos y Luis Coronel. Para el juego de vuelta, Dirian Hen se impondría por un marcador de 0-1, con gol de José Bernardo Loureiro, consiguiendo así una histórica victoria, ya que Dirian Hen no se imponía en el estadio Alejandro Ramos Turcios desde el año 2007 por idéntico marcador de 0-1. 13 años después, Dirian Hen volvería a lograrlo, sellando así su pase a la final de Copa. Dirian Hen llegaría a la gran final con deseo de revancha, por lo sucedido en la final 2019. Y obtendría su objetivo al minuto 85. En jugada a balón parado, Bernardo Loureiro daría una asistencia quirúrgica para que Alexis Ramos concretara un gol histórico, dando el título número 13 del torneo de Copa al máximo ganador histórico del certamen. Dirian Hen apeló a su mística copera. Desde que se reactivó el torneo en 2019, el cacique disputó 18 juegos, ganando 13, empatando 4 y perdiendo solo 1 por la mínima diferencia, siendo el único invicto en la edición 2019 y consagrándose campeón en la edición 2020. Toca hacia afuera. Dirian Hen nuevamente dejaría claro quién es el primero y el más grande en la historia de Nicaragua, ya que en solo 76 años de competencias oficiales, Dirian Hen levantaría su trofeo número 40 y el número 13 en historia de torneos de Copa. Cada minuto, cada segundo de tu historia.